La apertura de las licitaciones para construir una cancha de futsal con las medidas reglamentarias, también un complejo de baños, todo en nuestro parque, en la Toma Nueva. Ya el año pasado se hizo una inversión importante de módulos sanitarios, de iluminación, también de todos los elementos para los que personas puedan ir y disfrutar de uno de los lugares con mejores vistas hacia el río que tiene la ciudad de Paraná. Hemos decidido llevar adelante esta inversión, que es una demanda porque en la ciudad de Paraná existe justamente esta demanda. Así que bueno, la apertura de las licitaciones para construir esta nueva cancha de futsal profesional con todas las medidas, lo que nos va a permitir darle un uso aún más intensivo y durante todo el año a la toma que tiene su esplendor en la época de verano, con lo que es el parque, con lo que es el campi, con lo que es la pileta. Y también en la zona de Barrancas, donde antes había un baño muy viejo que prácticamente está inutilizado, se va a hacer un complejo de baños, con duchas, o sea, toda la infraestructura también para acompañar. Lo que es esta inversión que está orientada en gran parte al deporte y al turismo. Así que se trabajó desde hace unos meses en el proyecto ejecutivo. Así que bueno, estamos muy contentos de poder alcanzar esta meta porque es una demanda permanente de las personas que van a la toma y también de las personas que practican este deporte que está en auge en todo el país. Nos va a permitir eh, abrir la oferta de lo que hoy es el complejo Toma Vieja. Vamos a poder brindarle un, un espacio para, para el deporte, para el futsal, para el básquet, para cancha de bola y también. Y la verdad que nos pone muy contento porque es un espacio que venimos trabajando desde los primeros días de gestión. Hemos eh, renovado todo lo que es el mobiliario, la zona de parrillas, adores, las piletas han tenido su mantenimiento. Estamos trabajando para poder habilitar las piletas este, en esta próxima temporada, así que, bueno, muy contento en ese sentido. Es una de las primeras canchas que vamos a tener con las medidas eh, internacionales para lo que es el futsal, que es un deporte que, que hoy se está practicando mucho en nuestra ciudad y es una demanda que, que recibimos de, de la asociación que los nuclea. Digamos. El plazo de ejecución está previsto en 270 días, estimo que ahora pasa una etapa de análisis de, lo, de los dos oferentes y a partir de, de ese análisis que haga la Secretaría de Obras Públicas, eh, darán inicio a la obra.